Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Nos han acabado las vacaciones, volvemos al programa, hace un frío impresionante, hace frío aquí y en la política. Y para que nos hable de temperatura política, tenemos con nosotros al alcalde de Rivas y aspirante, quiere repetir otra vez, Pedro del Cura. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues, ¿cómo está la temperatura política? Bueno, la temperatura en Rivas también hace frío, como aquí, y la temperatura política pues subiendo, ¿no? Parece que se ha adelantado las altas temperaturas, que tenían que venir un poquito más tarde, y parece que se han anticipado. Por lo tanto, estamos, yo creo, a 17, 18 semanas de las elecciones y en manga de camisa. Llevas de alcalde poco tiempo. Se fue Pepe Massa. Los afiliados de Rivas, Dígita Unida, decidieron que tú eras el que ibas a continuar y llevas poco tiempo. Con el poco tiempo que llevas, ¿por qué quieres seguir siendo alcalde otra vez y te presentas a las primarias? Bueno, pues hice un proceso, como se suelen hacer en estos casos, de reflexión personal y de compartir con los compañeros y compañeras que están en este proyecto, que siempre ha sido un proyecto colectivo, porque un alcalde por sí mismo pues poco puede hacer, ¿no? Si no tiene detrás una organización, una gente con la que construir equipos. Llevamos muy poquito, este poquito tiempo que hemos estado recogiendo todo el buen trabajo que venimos haciendo desde antes. De alcalde llevo muy poquito, pero de concejal llevo ya más años en el gobierno, pues hemos decidido darle continuidad al trabajo político que se ha hecho en Rivas, a una ciudad que merece la pena dedicarle todo el esfuerzo posible. Y somos gente muy enamorada de nuestra ciudad, de la militancia política de hace muchos años, unos de hace poquito y otros de más, y queremos continuar, pese a todo lo que está cayendo. Te presentas a las primarias, pero bueno, eres el único que se ha presentado, con lo cual el partido lo tiene bastante fácil. A pesar de eso, ¿va a haber votación? Sí, da un poco de rabia, ¿no? Porque cuando hay un proceso de primaria, nosotros aprobamos hace ya 3 años hacer un proceso de primarias. En el mundo antes de Podemos, ¿no? Aprobamos hacer... No existía, ¿no? No existía. Nosotros aprobamos en el año 2012 hacer un proceso de primarias para elegir la candidatura a la alcaldía porque creíamos que era muy bueno y es un revulsivo importante. Yo soy un firme defensor de las primarias abiertas para que la ciudadanía, los simpatizantes, se acerquen al debate político y a lo concreto, ¿no? Abrir las organizaciones, que creo que además da muy buenos resultados. Y en ese sentido me da un poco de rabia, ¿no? Que no haya habido ningún compañero, ninguna compañera, y me consta que hay gente crítica, ¿no? con la gestión de la dirección de Izquierda Unida, para haber podido confrontar ideas. No obstante, creo que la militancia y los simpatizantes que hay inscritos en Rivas pues tendrán que o ratificar o abstenerse. O sea, ¿qué votación hay? Sí, yo voy a pedir que haya una votación. ¿Y qué planes tienes para Rivas? Me supongo que tendrás proyectos concretos, porque me supongo que tendrá Rivas en mayor o menor medida los mismos problemas que tenemos todos los madrileños, todos los españoles. Habrá problemas de paro, habrá problemas de educación, porque las guarderías, que ahora se llaman... Escuelas infantiles. No me seas antiguo. Yo soy antiguo, ¿verdad? Yo siempre les llamo guarderías. Pues no son todo lo públicas que quisiésemos. O sea, ¿qué planes tenéis para los próximos 4 años en caso de que repitas? Pues mira, Rivas es una ciudad que tiene problemas como otras ciudades, pero que también tiene muchas posibilidades, ¿no? Y es una ciudad que ha crecido en el último tiempo mucho, una ciudad que hace no muchos años tenía muy poquita población y que ahora mismo pues es de las ciudades, hoy también daban un dato, las ciudades que más está creciendo también en la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Donde más población infantil tenemos, mayor tasa de natalidad. Es una ciudad donde efectivamente los temas como la educación son temas claves. Sabes que en eso además estamos en un litigio constante con la Comunidad de Madrid para la construcción de centros públicos en nuestra ciudad, de un colegio público que necesitamos. Seguramente sea de las ciudades con más plazas de educación infantil en escuelas infantiles, pero tenemos muchos retos. Es una ciudad que todavía está creciendo, que ha crecido mucho en el sentido urbanístico, pero que le falta todavía crecer en la parte que tiene que ver con el desarrollo económico, con tener un modelo diferente, por decirlo de alguna manera, al del ladrillo, ¿no? El traer a empresas a la ciudad, el poner en valor el eje del sureste. No existe el eje del sureste. Y en eso estamos ahí en una alianza con el Ayuntamiento de Arganda y los otros 20 y tantos municipios del sureste, porque existe el sur, y hemos visto cómo se hacen planes de desarrollo y de reindustrialización del sur. Existe el corredor del Henares, pero el eje propio de la carretera de Valencia tiene un perfil económico que queremos trabajar y queremos potenciar. Y se trata de continuar en esa línea, porque ahí es donde se va a poder generar empleo. La mayoría de nuestros vecinos
trabajan fuera de Rivas, el 80%, y queremos que la gente que trabaje en Rivas pueda vivir aquí y para eso puedan acceder a la vivienda, pero que también que los vecinos y las vecinas puedan trabajar, y para eso hay que traer empresas que generen empleo y que se puedan instalar, ¿no? Y en ese sentido, pues se está trabajando mucho y creo que tenemos en los próximos, la próxima década, Rivas tiene que apostar por esa línea, ¿no? Y en ese sentido creemos que se puede liderar un trabajo desde el ayuntamiento, que aunque no tenga recursos económicos, tiene mucha capacidad todavía de liderazgo, de mediación, de hacer casi a veces una labor comercial, de poner en valor la ciudad, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo que estamos haciendo, que estamos diseñando, que es sobre todo trabajo de futuro. Y luego un tema de política que es muy importante, pero es más bien interno, de funcionamiento, no de Izquierda Unida, sino del ayuntamiento que tú diriges. Uno de los graves problemas que estamos teniendo, que se está teniendo en España, es la corrupción, la falta de transparencia. Cosas que hace 8 o 10 años eran normales, pues hoy, evidentemente, gracias al impulso de Podemos, se es menos consentido con eso. A ese nivel, ¿tenéis medidas especiales para evitar casos de corrupción, casos de golferío, colocar amigos en el ayuntamiento? Esas cosas que antes pasaban, pero ahora parece ser que nos importan más a los ciudadanos. Yo creo que esas cosas importan siempre, ¿no? Otra cosa es a veces la dimensión que se le da, ¿no? Y la tolerancia cero hacia ese tipo de actitudes yo creo que tiene que existir. Ahora quizás haya mayor sensibilización, por lo tanto hay también más oportunidad, ¿no? Para denunciarlas y sobre todo para evitarlas. Yo creo que en Rivas el ayuntamiento tiene los mecanismos suficientes para que esas situaciones no se den. Y sobre todo para exigir algo que los políticos tenemos que tener como una obligación, ¿no? Y es la rendición de cuentas, la explicación, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, sabes que el Ayuntamiento de Rivas, en nuestro caso, desde que además es candidata Tene Sánchez, que ha sido concejal allí, se ha puesto en tela de juicio los procedimientos de contratación, las adjudicaciones y tal, y se ha pretendido hacer ahí un poco una enmienda a la totalidad, y yo en 2 semanas lo que voy a hacer es una audiencia pública con los vecinos para explicarles todos los procesos de contratación. Independientemente de lo que digan los funcionarios, los jurídicos o incluso los expertos externos, porque creo que es una obligación que tenemos los que trabajamos en la administración, porque nosotros en la administración representamos a los ciudadanos. No nos representamos a nosotros mismos ni a la propia administración. Por lo tanto, cuando hay cualquier duda, se tiene que dar la información que sea precisa. Hemos hecho una comisión de investigación retransmitida en directo para que todo el mundo la vea y saque sus propias conclusiones, y se trata de que haya, y por eso es un firme defensor de los revocatorios. Y una de las primeras cosas que hice cuando mi asamblea me eligió para ser alcalde es poner mi dimisión sin fecha a disposición de la misma, porque el político que no rinda cuentas de todo lo que hace y de a dónde destina los fondos y los recursos que administra, pues es alguien que tiene que salir de la política. Sencillamente así, aunque no haya nada, ningún caso de corrupción, el simple hecho de exigir cualquier medida, cualquier explicación a un responsable político, creo que es algo que está instalado. Y luego en Izquierda Unida, ¿tenéis, por ejemplo, algún tipo de normas para que no haya, como hay en Rivas y en otros sitios, concejales que llevan desde el siglo XVI? Claro, entonces ya sé que no se renuevan porque el pueblo por las calles les llama. ¡Aurelín, quédate! Bueno, eso no se lo cree nadie. O sea, ¿hay normas ya para que la gente no se perpetúe en los cargos? Pues hombre, siempre hay normas y siempre hay manera de acabar serpenteando por ellas, ¿no? Pero ahí hay una reflexión que yo en el ámbito de la izquierda, que es el ámbito en el que milito, pues no hemos terminado de superar, ¿no? Y es cómo cohabitan los intercambios, los relevos generacionales, ¿no? Y que no es solamente una cuestión de edad, ¿no? Sino que tiene que ver también con los análisis, con las diferentes coyunturas políticas y cómo se afrontan y cómo se interpretan y cómo se le dan respuesta. Y eso debería de cohabitar de una manera mucho más natural. Por desgracia, en las organizaciones políticas no suele ocurrir. En la organización donde yo milito, a veces eso ha generado unos pocos conflictos, ¿no? Porque deberían de garantizarse de manera mucho más natural ciertos relevos, y que no los relevos no solo sean siempre en torno al conflicto o en torno... Claro, porque vosotros tenéis casos concretos en la dirección, por ejemplo, regional de Izquierda Unida, pues por ejemplo, Ángel Pérez o Reneses, que llevan encargos públicos desde que dejaron el chupete. Sí, pero en todo caso... Bueno, chupeteo, les empezó a salir la barba, para no ser tan exagerado. En todo caso, Nino, ahí, si están en esos puestos es porque lo han decidido las asambleas, claro, correspondientes, o los consejos políticos, o las direcciones, claro, de turno, ¿no? Por lo tanto, por eso te decía que es una reflexión en la que yo me incorporo, y es que pues no lo hacemos muy bien cuando este tipo de situaciones no se resuelven, o se resuelven siempre con conflicto. Quería saber, yo también soy vecino de Rivas,
y también soy de izquierdas, que amigo tuyo, sé. Quería saber si vais a tener algún conflicto en Izquierda Unida, por si tenéis que aliaros con Podemos, o con Queremos, o con Amamos. Mira, ¿va a haber candidatura de Izquierda Unida en Rivas? De Izquierda Unida seguro. Sí. Dices de Podemos, yo creo, ¿no? De si vamos a estar trabajando. Es que todo el mundo está alucinado con Podemos. Parece ser que es un reflector que está alucinado todo el mundo. Mira, Nino, yo creo que cuando nosotros teorizamos desde hace mucho tiempo los procesos de convergencia, ¿no? De unidad popular para cambiar el gobierno en la Comunidad de Madrid, en el sitio donde fundamentalmente se puede cambiar el gobierno y donde va a ser la antesala para el cambio del gobierno en el país. Por eso se ha subido tanto la temperatura, como decíamos al principio, en esta campaña. Creo que eso solamente se hace sumando. Y si Izquierda Unida no está en el proceso de cambio que suma para cambiar, pues creo que se estará equivocando. ¿Y vos crees que queréis sumar en Rivas? Y yo en Rivas, y así lo comuniqué, y fue una de las condiciones, por decirlo de alguna manera, que le puse a mis compañeros, es que yo voy a estar por ese proceso de convergencia. Nosotros somos una gran ciudad, tenemos mayoría absoluta, una organización muy consolidada, con mucha proyección en el territorio, pero nosotros no podemos no sentarnos con todos los agentes políticos que operan en el ámbito de la izquierda de nuestra ciudad para no hacer un frente común. Y en eso, ya se lo dije a mis compañeros, yo me voy a dejar los cuernos. Si no es posible, no será posible y los podremos explicar, porque son muchos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que nos están pidiendo que también lo que hagamos en Rivas va a ser importante para lo que pase en Madrid, y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos nosotros aislarnos del proceso de convergencia sencillamente porque estemos en una posición quizá más hegemónica porque tenemos una alcaldía o un gobierno más consolidado, al revés. Ahí hay que sentarse. Para nosotros es sencillo. La gente de Podemos, de Equo y de algunos movimientos en Rivas son gente con la que coincidimos de manera natural en otros muchos espacios. No hay que forzar ninguna situación y, bueno, intentaremos trabajarlo y que eso dé buenos resultados. Yo me voy a dedicar especialmente a eso. Bueno, pues nada, te agradezco mucho tu venida a Teleca, te deseo toda la suerte del mundo y que, si puede ser, siga siendo el alcalde a partir de mayo, y gracias por todo. Teleca sí está a disposición de todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Nino, gracias a Teleca por la invitación, y esperemos a ver qué pasa en mayo. Muchas gracias. Pues ahora damos paso a otro vídeo sobre la concentración de la Puerta del Sol. Compañeros, compañeras, quiero dar mi ánimo y fuerza a todos los afectados como nosotros, que nos apoyen en la lucha, que no tengan miedo de ponerle cara a la enfermedad, que es la única solución para que nos escuchen y nos den el tratamiento que necesitamos. Los que no habéis podido venir, los que estáis en vuestras casas, los que estáis en vuestros trabajos y estáis afectados igual, no tengáis miedo, dad la cara. Dando la cara vamos a conseguir el tratamiento y nos van a poder curar. Mientras tanto, si seguimos escondidos, no nos escucharán. Iremos muriendo poco a poco. Somos la plataforma de afectados por la hepatitis C. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos que seáis conscientes y que tengáis empatía, que penséis que de aquí nos vamos al agujero, que es que no hay otra, no hay otra. Entonces yo, como enferma, os pido que estéis ahí, que nos ayudéis, que nos apoyéis, que os necesitamos, que solos no podemos. Dicen que no hay dinero porque son tratamientos muy costosos. Sin embargo, este gobierno de corruptos ha salvado con 200.000 millones de euros a los bancos. Ha rescatado las autopistas con 2.400 millones. Ha rescatado a la empresa de Florentino Pérez con 1.200 millones de recompensa por no llevar a cabo el proyecto Castor de gas natural. Para ello, para salvar a las empresas, a los bancos, a las grandes multinacionales, sí hay dinero. Para salvar la vida de los ciudadanos, no quieren darnos el tratamiento y no hay dinero. Que haya un medicamento, que haya una cura y que no te la den es de una crueldad genocida. Lo pongamos como nos pongamos, que lo podemos llamar de todas las maneras, pero hoy 12 personas murieron, ayer otras 12 personas murieron, mañana van a morir otras 12 personas,
si tenemos en cuenta que el año pasado en España murieron 4.000 personas a causa de la hepatitis C. Es una enfermedad silenciosa y también silenciada. No se nota hasta que no estamos ya muy mal. Antes existía un tratamiento que tenía unos efectos secundarios terribles. Ahora ha salido este tratamiento nuevo, el Sovaldi, que nos curaría y que tiene un porcentaje de éxito de más del 95%. Y no nos lo dan, y no nos lo dan por cuestiones económicas. Hace unos años, cuando no teníamos ninguna esperanza, nos creíamos que íbamos derechos a la tumba. Ahora mismo la esperanza la tenemos delante. Se llama Sovaldi, se llama Sofosbuvir, se llama Harbonic. Hay tratamientos que dicen que cuestan muy caro, pero sin embargo se gastan 10 veces lo del tratamiento en hacer un trasplante que normalmente no sirve para nada, porque como el virus sigue en la sangre, vuelve a infestar al órgano. Desde la plataforma le decimos una cosa: vamos a seguir con las movilizaciones, vamos a llevarle a los tribunales, vamos a hacer querellas criminales contra la ministra y contra los responsables del gobierno, porque están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y vamos a seguir batallando y batallando. Y para esa batalla, compañeros y compañeras, os necesitamos a todos. Os necesitamos que peleemos juntos, que estemos juntos combatiendo contra esta pandilla de ladrones. Ya estamos. Continuamos en el corazón de Vallecas. Hemos hecho un ligero cambio en esta segunda parte del programa. Lo primero, presentarme. Soy Ricardo Morón. Probablemente me conocéis, me conozcan de haber participado como tertuliano, pero inauguramos una nueva época, entre otras cosas, porque nuestro compañero que venía haciéndolo habitualmente ha asumido otras responsabilidades, sin perjuicio de lo cual vamos a contar con él ocasionalmente, hoy por ejemplo, como tertuliano. Sin más, doy las buenas tardes a los tres, a Nino Olmeda, que ha estado hasta hace un momento hablando. Buenas tardes, Ricardo. Muy buenas. A Paco Pérez, que se incorpora como tertuliano en su nueva condición, lo vamos a hacer. Sí, sí, miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos. Bueno, ¿y Podemos? Pues, no quiero impresionar a nadie con esto. Bueno, que se sepa. Claro. Has hecho tú la revelación, y Rafa Gómez Parra, que es un reportero, que a mí me gusta esto de reportero más que de periodista, porque además Madrid se está convirtiendo en una zona de guerra, ¿no? Una zona de guerra, y hacer noticias en Madrid es casi como hacerlo en Dubrovnik en el peor de los momentos. Bueno, yo os quería hoy plantear un tema que puede parecer muy manido, porque está apareciendo en todos los medios, que es el tema de Tania Sánchez, pero desde otra perspectiva. Es decir, yo creo que el tema de Tania Sánchez ya está encarrilado, se le han puesto las suficientes luces, el alcalde actual de Rivas ha dicho cómo se está tratando, cómo se va a seguir abordando, y que siga su curso. Si tiene que asumir responsabilidades, oye, ellos han autoimpuesto también un código muy exigente, y si son ellos los primeros que tienen que asumir responsabilidades, eso no entra en discusión. Por tanto, si se ha equivocado, si tiene que pedir perdón, si tiene que dimitir, irse, etcétera. A mí lo que me llama la atención es el revuelo que se ha montado, y cómo, aunque a mí no sé que no le gusta esto de las tramas, sí que ha sido curioso que aparezca una reacción tan visceral, que aparezcan expedientes, que aparezcan datos, que aparezcan no sé qué, incluso se dice con la cooperación de parte de Izquierda Unida. Y entonces, a mí me apetecía hablar de quién está en peligro en la Comunidad de Madrid, o por qué están tan nerviosos, porque Tania Sánchez es una parte de la izquierda, Podemos es otra. ¿Quién está nervioso? ¿En Izquierda Unida están nerviosos? ¿Por qué? Yo creo que no hay nervioso nadie en ningún sitio. El problema es que la batalla política se recrudece cuando se acercan las elecciones. Y entonces, igual que todo el mundo de un partido de izquierda se aprovecha cualquier circunstancia de un marrón, y si encima es un marrón negro del PP, pues hay que ir a por ellos. Entonces yo creo que el elemento fundamental es que Izquierda Unida no ha sabido resolver
su problema interno. Su problema interno, que es las responsabilidades ante lo que había pasado con Bankia, la implicación de alguno de sus consejeros y de la dirección de los que los nombraron, porque cada cuatro años, cada vez que había un congreso, a este señor, que ahora todo el mundo dice que no le conoce, Moral Santín, él formaba parte de la dirección, de la cúpula de la dirección, y seguía ahí. Entonces, como no han sabido resolver el tema, porque yo creo que lo lógico hubiese sido que la responsabilidad es de aquel que nombra a aquella persona para hacer un sitio donde lo que hacen es, no porque su capacidad es profesional ni financiera, sino porque el partido te elige ahí, pues, y del partido también se ha aprovechado la presencia de los partidos, no solamente de Izquierda Unida, en Caja Madrid, ha significado pues ayudas financieras para los ayuntamientos, condonaciones de deudas para los propios partidos. Entonces Izquierda Unida no lo ha sabido resolver, y ha hecho unas primarias en las que yo creo que evidentemente ha ganado Tania, pero yo creo que hay elementos muy importantes. O sea, no se puede sobrevalorar. En la Comunidad de Madrid somos más de 4 millones de ciudadanos los que votamos. Y en total, en las primarias de Izquierda Unida, votaron 5.000 personas. No, eso resulta evidente, pero yo pensaba en un símil, ahora le pregunto a Paco, pensaba en un símil y es... No me imagino a Al Capone yendo al juzgado a poner una denuncia contra Elliot Ness porque se ha enterado de que ha tomado una copa cuando estaba prohibido, ¿no?, beber. No me imagino a Al Capone presentándose al juzgado. Sin embargo, sí que hemos visto a la cúpula del PP de la Comunidad de Madrid, que, en fin, todo lo que le rodea es más que sospechoso, presentarse en el juzgado como adalides de la justicia a denunciar a Tania. Evidentemente la Comunidad de Madrid se está moviendo un posible cambio de eso que en Podemos, por ejemplo, se llamaba la mafia. Ya no es la casta, en Madrid es la mafia. Pero con todos mis respetos, si no se le da munición, es muy difícil que haya disparo. No, eso es obvio y por eso claro. He adelantado que... Y yo decía algo que decía aquí el alcalde de Rivas. Las responsabilidades que concurran en el caso Tania, que concurran, pero... Vamos a dimensionar en un, por ejemplo, que un partido político que tiene a la mitad de sus diputados imputados, a parte de su directiva, etcétera, etcétera, se convierta ahora en adalid y utilice esta historia. La pregunta es, ¿esto de alguna manera tiene que ver o puede con el miedo del PP a perder las elecciones, evidentemente, de sustitución? Sí. Lo protagonice Tania, supuesto, lo protagonice Pablo Iglesias, Podemos, etcétera. A eso me refiero. Sí, hombre, decías tú que quién está nervioso, tú decías que no, que el problema es que las elecciones se acercan. Yo creo, y hay razón los dos, están nerviosos y efectivamente las elecciones se acercan y todo el mundo afila sus armas de la mejor manera posible. ¿Quién estaría nervioso? El partido de Bankia. El partido de Bankia existe. Pillaron a 82 consejeros de esta institución en la puerta de un cajero, saqueando la principal entidad financiera de nuestra región, que la han destruido, lo han destrozado. Incluso por acción u omisión han arruinado a cientos de miles de ciudadanos. Esos son los que están nerviosos. Y eso no solo es el Partido Popular, pero hoy han participado también las patronales, los sindicatos y los miembros de los partidos de la oposición. Ese es el partido de Bankia. Y ese es el partido que está nervioso hacia un posible cambio que es muy previsible que se produzca ante el hartazgo y la indignación de los ciudadanos de Madrid. El sistema madrileño, el sistema político en el que está organizado, yo creo que eso ha implosionado. Ha implosionado de una manera sonora y ha dañado de manera irreparable a todo lo que estaba dentro. Incluso las tensiones internas, es decir, a nadie se le escapa que los datos que aparecen sobre Tania Sánchez, que sucedieron, por cierto, hace, en todo caso, bastante tiempo atrás, antes incluso de su actual responsabilidad, que es diputada electa en cargo electo en la Comunidad de Madrid, pues a nadie se le escapa que son filtraciones desde dentro de Izquierda Unida. Es decir, que todo el problema de Tania Sánchez forma parte de la implosión de ese sistema. Joder, Paco, qué bien habla. No solo haciendo un poco de homenaje a nuestro compañero Rafa, al que mandamos un saludo y un pronto restablecimiento, Rafa Merino, a su mujer,
Él dice normalmente que no son solo los políticos, sino también los empresarios. Madrid tiene una playa de empresarios, desde Florentino hasta con una serie de concesiones, etcétera, etcétera. Y de periodistas. Y de periodistas. Que han cobrado la cara. Telemadrid, etcétera, etcétera. También podrían estar nerviosos si hay aquí un cambio. Sí, muchos. Sí, concesiones, sí. Concesiones millonarias. Sí, o sea, sí, de lo que estamos hablando no es solo un cambio político, sino escuelas infantiles. Estamos hablando de un presupuesto de 18.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Hay ruido de sables. Tú que te mueves también en ese ambiente, hay ruido de sables, preocupaciones entre constructores, gestores. Sí, sí, sí. Yo creo que Paco, escuelas, Paco lo ha explicado perfectamente y yo añadiría lo que dice Paco, es decir, que ha puesto políticos y he dicho que hay toda una red. Aquí lo que está en cuestión es si el sistema va a seguir o no va a seguir. Eso es lo primero. Es decir, el sistema es lo que estaba inmerso en la cuestión, que también lo ha dicho Nino cuando ha hecho la entrevista al alcalde de Rivas, es decir, antes todas estas cosas parecían normales. Antes a un periodista nos decían que alguien se estaba llevando el dinero de Bankia y decíamos, oh, qué bien. O sea, es decir, no había ninguna traba moral, ni política, ni administrativa, a que se lo estuviesen llevando crudo todos. Es decir, entonces, por lo tanto, eso es lo que al entrar el 15M, yo no diría solo Podemos, es decir, el 15M pone en cuestión, y es una cuestión que yo creo fundamentalmente generacional. Es decir, hay la gente joven que entra en la política y dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Sí? Y pone en cuestión todo el funcionamiento. Entonces, aquí se junta el hecho de que el PP, por primera vez desde hace mucho tiempo, puede perder en la comunidad y el ayuntamiento. Es verdad que puede perderlo de dos maneras. Uno, ante sus, digamos, sus rivales tradicionales, que sería el PSOE y Izquierda Unida, y entonces eso, bueno, se podría arreglar, uh-huh. Estaríamos dentro del sistema, o frente a Podemos, que sería romper el sistema. Eso es lo que está en cuestión. Si encima Izquierda Unida, y yo creo que es lo que significa Tania Sánchez, implica también una ruptura con el sistema, o sea, porque yo creo que si el candidato hubiese sido Ángel Pérez, hubiese sido Reneses, hubiese sido tal, pues bueno, pues a lo mejor no hubiese molestado tanto. Uh-huh. Pero al rompimiento que supone Podemos dentro de la Comunidad de Madrid, dentro del Ayuntamiento, se suma Tania Sánchez, que yo creo que Tania Sánchez tiene ese añadido de que rompe también, quiere romper o quiere romper con la Izquierda Unida, que había participado en todos esos mangoneos. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo, durante dos o tres años, se ha estado discutiendo dentro de Izquierda Unida si se llevaba a juicio, si se denunciaba la actitud de Moral Santín. Uh-huh. Es decir, y Ángel Pérez lo defendía públicamente. Y entonces, bueno, Tania, la única que, digamos, atacaba, o sea, Yo de eso no me acuerdo en los consejos regionales ni federales, ¿eh? No te acuerdo, a partir de las tarjetas. Nadie en Izquierda Unida pone en cuestión. Sí. Nadie. No, a partir de las tarjetas es cuando ya... Hace seis meses. Sí, exactamente. Pero antes, bueno, las direcciones, silencio. No, pero quiero decir todo era normal. Que esa parte de la dirección que yo digo, ni siquiera después de las tarjetas. Ah, no, ellos no. Los amigos de Moral Santín después de las tarjetas, han seguido. Entonces, yo creo que Tania, lo que tú estás preguntando, es decir, el problema de Tania, ¿por qué les preocupa tanto? Yo creo que porque Tania está dentro de esa, o ellos consideran que Tania está dentro de esa nueva situación. Es decir, que si Tania Sánchez gana, gana votos y es candidata y tiene un cierto éxito, Izquierda Unida se va a sumar, digamos, a esa situación antisistema. Sí, pero bueno, entonces hay que matarla antes, lo claro. Lo que es evidente, y en eso Nino tendrá también información, es que salga como salga y los resultados de los juicios, etcétera, etcétera, Izquierda Unida va a quedar en un papel bastante debilitado, las Izquierdas Unidas, sí, sí, porque sí. Es muy probable, claro, que haya una separación. A mí me da bastante... Sí, pero a un voto que tenga, a un consejero que tenga, si luego apoya a Podemos, pues... A mí de esta forma me produce mucha tristeza todo lo que está pasando en Izquierda Unida, porque entre los más inmovilistas que no se quieren mover y los que quieren moverse muy deprisa, dan toda la imagen de Izquierda Unida. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, el otro día se presentó públicamente en un acto Tania como candidato y que no estuviese respaldada por Izquierda Unida de Madrid, que es por quien tú te presentas.
Claro, pues yo, es una, entonces, el arco ha sido un elsoide, ¿no? Claro, entonces queramos o no, estamos haciendo un daño terrible. Y el que sea novia de Pablo Iglesias, claro, es pues una tontería, está haciendo un daño terrible. Entonces yo creo que, claro, vamos a ver, la derecha teme, después de muchos años, porque hay mucho conflicto y porque la crisis ha golpeado muy fuerte y han hecho barrabasadas con el pueblo, en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, todo lo que vea la derecha para poder disparar, para acabar con la izquierda, en general, lo va a hacer. Sí, pero no lo haría lo mismo con otro candidato que no fuera Tania. Yo, no es verdad. No lo sé. No, y en cualquier caso... Si os acordáis de cuando se presentaba Sebastián por el PSOE, y Sebastián no es el Che Guevara, ellos van a hacer campaña siempre. Entonces, lo que yo digo siempre es que hay que tener cuidado con las cosas que presentamos. Yo siempre he dicho, el caso de Tania Sánchez... El problema es que Tania lleva muchos años en política. Claro, y entonces tiene... Claro, ha participado del sistema. Pero, yo quería decir una cosa, se lo decía antes al alcalde. Para ver los casos de corrupción desde mi punto de vista, hay que tratar de ser lo más justos posibles. Entonces, si todo lo que se ha escrito, por ejemplo, sobre Tania y sobre Rivas, pusiésemos Esperanza Aguirre y derecha reaccionaria, diríamos lo mismo que están diciendo mucha gente. Sí, sí, pero si ¿claro? no digo que entonces, no. Entonces, el problema es que no es solamente que la derecha quiera acabar problema, con nadie. El problema es un problema también de proporcionalidad. No, pero por eso. Pero las páginas enteras del país contra Tania no se dan de Esperanza Aguirre. A ver, Paco, en mi opinión, estamos abocados a un cambio de régimen en la Comunidad de Madrid y las instituciones madrileñas. Porque que se va a llevar por delante Izquierda Unida. Sí, sí, eso es. Muy probable. Me parece muy lamentable. Probable, pero claro, esto sucede Yo he escrito un artículo que dice, el último que apaga la luz en Izquierda Unida. Pero, no, Tania, es decir, va a haber un cambio de régimen porque este en régimen, ya digo, aquí en Madrid, al contrario que en otras, que en el conjunto del Estado, donde se cae más o menos poco a poco, se va derrumbando, aquí esto ha explotado. ¿Cómo podríamos calificar a Tania Sánchez? Pues como un elemento reformista del régimen. También que quiere... aunque ha participado. Se ha dado cuenta del asunto y tal, y ella, de manera más claro. sincera, pienso, oye, que esto tiene que ir por otra vaina. Aquí lo que tienen que saber los ciudadanos de Madrid es que en el año 2009 todos los partidos políticos, sindicatos y tal, se pusieron de acuerdo en un pacto de estabilidad de Caja Madrid y se firmó en la asamblea con votación en la asamblea donde se pusieron de acuerdo fundamentalmente en repartirse la tarta que había en Caja Madrid y de hecho aumentar los consejeros para la izquierda más. Donde la izquierda, la llamada izquierda, ya que tanto le gusta seguir con esa terminología de izquierda derecha, bueno, pues la izquierda se dividió entre los que querían apoyar a Ignacio González al frente de la integridad financiera y lo que querían apoyar a Rodrigo Rato. Es decir, entre los que querían apoyar a Esperanza Aguirre y lo que querían apoyar a Alberto Ruiz Gallardón. Eso yo creo que ha sido el gran desastre de la... Os olvidéis otra cosa que es muy importante. La trampa que le hacen a Simancas para que no sea presidente, la traición que le hacen a Simancas, dos diputados, para que no sea presidente de Madrid... se ha descubierto ahora que tiene que ver también con el hecho de que Simancas no aceptaba el pacto para que siguiese Blesa de presidente. Es decir, que es que parece ser, y finalmente se puede descubrir, que el dinero que se usa para comprar, digamos, a los dos diputados que no voten a Simancas, viene de Bankia. Es muy probable, pero yo tengo bastantes dudas. Acabó su fosa con eso. Dijo, voy a cambiar caja. Eso es. Ahí es lo que quería decir. Simplemente entrar en eso que probablemente los espectadores, ya en tanto detalle con la información de la que disponéis. ¿Qué Caja Madrid es el tema? Es ya, pero la pregunta es: por ejemplo, en el ámbito del ayuntamiento, en el ámbito municipal, en el que Podemos no se presenta. Y sin embargo Izquierda Unida ha intentado jugar un papel activando Ganemos o buscando un espacio común. ¿Qué impacto puede tener esta debacle de Izquierda Unida en ese proceso? Que es al más allá de más voto para Podemos. Más allá, pero es que Madrid Podemos no se presenta. En Madrid municipio Podemos no se presenta. Pues la comunidad sí. La comunidad sí. Y tendrá el efecto que tenga. Pero
A mí lo que me puede preocupar o lo que me interesa saber es qué efecto tiene el laminar a uno de los partidos que está en esa, sin perjuicio de que hayan hecho mucho ellos por conseguir esto. Si detrás de eso, o sea, ¿qué efecto desestabilizador a 2-3 meses de las elecciones puede tener esta campaña? En un sentido sí que creo que es una campaña. Yo creo que en Madrid va a haber una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana, donde que va a estar apoyado por Podemos, por lo que actualmente es Ganemos, que es un espacio de convergencia política donde está Equo e Izquierda Unida. Y yo creo que eso se va a producir en breve. No con un sector de Izquierda Unida. Con un sector, con todos aquellos, pero fundamentalmente cuando tú estás hablando de una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana estás haciendo un pacto con la ciudadanía. Claro. Que es lo que yo creo. Y en que otro es sector de Izquierda Unida que aquí van a votar a PP. Es posible. No lo sé, no, pero por eso preguntaba, porque no se puede dejar fuera ahora mismo, por pocos votantes que sean, que no son tan pocos, y, o sea, quiero decir que hay que tomarlos en consideración. Ese electorado, esa gente, esa tradición, sobre todo los que han querido reformarse o modernizarse, yo creo que la candidatura, creo que en el caso de la Unidad Popular, como dice Paco, han de ser tenidos en cuenta y me imagino que tendrán una voz proporcionada a su capacidad, etcétera, etcétera. Que tengan, pero ¿qué impacto tiene? Pero miremos lo que se va a jugar en el Ayuntamiento de Madrid. Y, es decir, vamos a ver, lo que estamos hablando. Es decir, si de repente el PP y el PSOE no controlan la comunidad y el ayuntamiento, lo que vamos a descubrir, al margen de que se pueda arreglar o no, que eso es otra discusión con los de Podemos, que yo puedo tener, es decir, a ver si podéis vosotros arreglarlo, lo que se va a descubrir no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos y es increíble. Es decir, en Madrid, por ejemplo, solamente en el Ayuntamiento de Madrid, yo pongo un ejemplo, está por decidir el tema del Calderón y del Bernabéu, que está aprobado por el PP en solitario, eso porque ya son ni son temas de calado, aparte. Claro, de, pero es que son los temas el importantes. Tema del agua, por supuesto. De temas, es decir, y luego, si vamos a la comunidad, en la comunidad tú has hablado de mafia. Uh-huh. En la comunidad hay una mafia. Uh-huh. Claro que hay una mafia. Y esa mafia que no conocemos, porque las cosas no las conocemos hasta que alguien las cuenta. Claro. Es decir, ahora mismo se acaba de descubrir que en el tema Gürtel hay una pieza donde hay uno que dice que el portavoz de la Comunidad de Madrid, Victoria, intervenía en que se pagase a una empresa para que promocionara la figura y tal. Bueno, pues un detallito, es decir, no sabemos lo que vamos a encontrar, pero sí sabemos lo que está en juego. Y lo que está en juego, como tú has explicado antes, es decir, no solamente el tema de políticos, sino empresarios. Y si estamos hablando de empresarios, estamos hablando de construcción. Y si estamos hablando de construcción, estamos hablando a lo mejor de los 8.000 millones de deuda que habrá que descubrir de dónde han salido esos 8.000 millones. Ya son 6.000. Sí, bueno. Ya han pagado 2.000, ¿no? No, y de las futuras inversiones, claro. Y de recuperar. ¿Tú te crees que se puede hacer los rascacielos del Calderón si no gana el PP o el PSOE? Yo creo que no. De todas formas, yo estoy convencido que quedan todavía 3 o 4 meses. La política va a una velocidad tal que lo mismo esto que estamos comentando hoy, dentro de 20 días, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Porque pueden desencadenar. Pero que lo que está jugando aquí es claro, mucho dinero. Eso es lo que quería traer al debate. ¿Qué pasa? Aparte del rafe de hoy sacamos que fue un curso de capoeira, hoy no sé qué, que me parece interesantísimo. Por cierto, hay que decirlo también, como se dice una cosa, se dice la O, han abierto un proceso de investigación en el que han entregado toda la documentación al PP, al PSOE. Las primeras dijeron que no veían nada raro, ahora han empezado a ver cosas más, pero, y, oye, que lo hemos visto en televisión, no es lo mismo que el PP, que se ha negado en banda cualquier tipo de tal. Probablemente porque lo imponen los tiempos, como decía. Claro, exactamente. Si es que ya participado en otros tiempos en que se hacían las cosas de otra manera. En aquellos tiempos las cosas eran así. Y el presidente de la empresa municipal de Rivas, pues se ponía al que había dejado Ciudad Unida la presidencia de la Asamblea. Y el PP controlaba con Calderón 3.000 puestos. Que aunque cambien los detalles, aquí hay una batalla muy gorda en Madrid, en el ayuntamiento, pero y en la yo comunidad. Es que creo que ya se ha producido. Yo quiero hablar sobre el tema del ayuntamiento. Claro, estoy hablando y de la deuda del ayuntamiento. Sí, pero dejamos un segundito. Yo creo que el efecto importante ya se está produciendo. El 15 y May Podemos, y le tenemos que agradecer, todo el mundo actúa de forma distinta. Eso es. Y eso se han incorporado nuevas pautas. Ahí está. Ahora, que luego se pueda arreglar, eso claro, ya sería otra discusión. A partir de ahí, de este momento, yo creo que a nadie se le va a ocurrir, y el PP en 4 años tampoco,
hacer candidatos sin primarias. A nadie. A nadie se le va a ocurrir colocar de forma tan descarada a tu padre, a tu cuñado. ¿Tú crees que todo ha cambiado tanto como para que los poderes económicos, los que decidían cómo se diseñaba el urbanismo en Madrid, la gestión de hospitales, de universidades, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que esos han asumido las proclamas del 15M? ¿Van a ser...? No, saben que tienen que cambiar el procedimiento. Saben que tienen que cambiar el procedimiento, pero van a intentar comprar. Ahí está, Podemos, está ahí claro, está, claro. No tengo ninguna duda. Ellos se van a resistir, pero ya hay una fuerza grande del ciudadano que ya... Lo de Tania ahora, que hemos comentado, otras muchas cosas... Lo de Tania no ha sido una exigencia ciudadana. Esto ha sido, ha venido de determinada prensa y de determinados sectores. Tú lo sabes, a los ciudadanos esto de Tania se lo traía un poquito al país. No, lo que te digo es que lo de Tania hoy, o incluso de los Salvador Victoria, hace 7 años... ¡Es una tontería! ¡Nada! Eso soy muy optimista. Se lo digo a mi jefe. Ana Mato no ha dimitido porque le diese vergüenza. Y a Ana Mato, al día siguiente de dimitir, la ponen de presidenta de una comisión para igualarle el salario del ministro. Eso es lo importante. Y nadie se ha ido a las Cortes y nadie se escandaliza y aquí sigue todo... Yo creo que hay más presión. No seamos tan optimistas. Estoy de acuerdo. Y hoy cualquier cosa... No seamos tan optimistas. Hoy cualquier cosa pues llama la atención. Porque ¿qué demuestra esto? Que lo que han hecho durante 30 años era una sinvergonzonería, era un régimen, la partitocracia. Ellos se repartían todo, patronos, obreros, sindicatos, derecha e izquierda. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, con Paco. En el esquema que había antes, evidentemente ellos eran la izquierda. Yo me considero de izquierdas. Y yo sé cuál es la filosofía de izquierdas y cuál es la derecha. Yo soy de izquierdas. A mí eso de que en el pueblo tal cual, el pueblo que es una taberna o una cafetería. Sí, y entonces estos que estaban en estos acuerdos con Caja Madrid, que eran de izquierdas. No, vamos a ponernos de acuerdo. El cura que viola niños, cura igual, pero viola niños. Pongámonos de acuerdo, puede haber una división de izquierda y derecha, lo único que unos situáis a unos y otros situáis a otros, pero que puede estar vigente. Mira, de todas maneras, los términos derecha e izquierda vienen de la República Francesa y eran como si ubicaban en la primera Asamblea Nacional Revolucionaria los diputados. En un sitio de la derecha estaban los partidarios de la monarquía y en otro los partidarios de la revolución y de la república. Pero como verás, esto ha cambiado mucho con el transcurso del tiempo. Que nadie se llame a engaño con estas cosas. Podemos, en las próximas elecciones, se va a sentar a la izquierda y además va a ocupar la mayor parte de los escaños. Me parece muy bien. Segundo punto. Una declaración. Pero eso Pablo Iglesias no lo deja tan claro siempre, ¿eh? Segundo punto. Bueno. El tema del Ayuntamiento de Madrid, la deuda, el presupuesto. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto anual de supera los 4.500 millones. Uh-huh. Alrededor del 20% de su presupuesto lo destina a amortizar la deuda. Es una parte importante del presupuesto, del 20%, o sea, dos de cada de cada 10 pesetas que recauda, pues venga, para amortizar esa deuda. Y esa deuda es fundamentalmente la deuda generada por el río. Yo sobre el tema de la deuda, sobre la auditoría de la deuda, yo estoy a favor de hacerla, pero creo que los resultados prácticos van a ser malos. Hay que hacerla como algo pedagógico, es decir, para que las personas sepan en el futuro, los ciudadanos, los vecinos de Madrid, lo que no hay que hacer, sepan explicarles, oiga, mire, esto consistió en que un señor nos hizo a todos, en conexión con los constructores, nos hizo a todos deudores de su carrera política, en conexión con amigos constructores, no sé qué tal, y municipalizó una vía que era de responsabilidad del Ministerio de Fomento, la M30, para que Calle Madrid. Eso es lo que va a salir de ahí. Es decir, ahora los efectos prácticos, es decir, esa deuda existe, esa deuda se contrataría, está auditada ya por el interventor municipal. Los ciudadanos tienen que saber que
El problema, una auditoría ya que hacen los interventores municipales. El problema, Paco, en los ayuntamientos, es más complejo. A mí me explicaba. Y ahí yo creo que si pensamos que vamos a descontar deuda vía auditoría, yo creo que es complicado. Yo creo que excepto que se pueda demostrar que de esos 6.000 millones que costó el ESE, se han llevado 1.000 millones en comisiones ilegales. Eso es. Ah, vale. No solo eso. El tema me explicaba un experto administrativista. Es que el tema este del tema pedagógico. Uh-huh. Es decir, es que además el proyecto de Madrid del soterramiento y todo eso iba en el programa electoral del Partido Popular que los ciudadanos refrendaron por mayoría absoluta. Es a donde yo quiero ir. Ese carácter pedagógico para que estas cosas, no que la gente no vote al que vote, al que quiera, pero que no sucedan estas aberraciones. Y el aborto estaba como el tema este que. Y quitar el aborto. Problema, y ahora estaba, sigue coleando el problema de Madrid Río y la relación con los empresarios es más complejo. A mí me explicaban que existen pactos de tal forma que hay empresarios de la construcción que se presentan a licitaciones en las que pierden. Claro. En las que bajan el precio y tendrían una empresa normal y corriente, no podría asumirlo, y sin embargo lo asumen. ¿Por qué? Porque actúan casi como prestamistas del ayuntamiento a cambio de otras concesiones y contratas. Es decir, que cuando un gran empresario tiene negocios con el ayuntamiento, no tiene negocios. Tiene un montón de negocios, por eso las auditorías tienen que ser mucho más complejas. Es decir, porque en unos se puede estar por debajo del precio y se puede apretar para expulsar a otras, siempre que en otros haya. Sería interesante auditar. Pero todo. Es que es mucho más claro. El sistema que estamos hablando de los políticos, también los empresarios lo usaban. Es decir, el sistema es el sistema. Es decir, el sistema es que los empresarios solo hay dos empresarios. Es decir, es el PSOE y PSOE. No, en fin, que es que, claro, es decir, solo hay uno que negocia, en este caso Florentino Pérez, siempre en los últimos años ha sido él, el que negocia con el Ministerio de Fomento y con el Ayuntamiento de Madrid, con los grandes inversores. Es decir, y es el que reparte luego. Y luego los pequeños empresarios, o sea, los pequeños y medio empresarios, que siempre están protestando, diciendo, oye, que se lo dais todos los grandes, no consiguen nunca nada. Es decir, que el sistema de mayoría, o sea, de grande, por eso también cuando dices tú izquierda-derecha, mejor arriba y abajo, es decir, los poderosos contra el resto, es decir, los empresarios tienen el mismo sistema que los dos grandes partidos, es decir, no hay negociación que se pueda hacer en este país de una vía pública o de la basura o de tal y cual, en que puede intervenir ningún otro empresario más que los grandes. Eso es lo que debe de cambiar. Claro, pues, y el futuro no es cambiar de casta, sino que ese tipo de cambiar todo el sistema. Cambiar el sistema. Claro. Entonces, las plazas en los ayuntamientos, en los municipios. Y los grandes medios de comunicación. Claro, y los medios de comunicación. No podía ser el país del mundo, los únicos que reciban todo el dinero del Estado. Los periodistas llevamos sin hacer una noticia y sin informar hace mucho tiempo. Nos hemos convertido en unos transmisores de los documentos que ni los hacen ellos, los leen. Eso es. Y ya, si no se lo saben muy bien la respuesta, evitan respondernos. Entonces, eso lo hacemos noticia. Claro. Entonces yo creo que tiene que cambiar todo un poco, primero porque necesitamos una sociedad más democrática. Que no es fácil cambiarlo, ¿eh? Claro que no. Que cuando alguien en este Ayuntamiento de Madrid diga, quiero a ver cómo arreglamos las calles, claro, o cómo asfaltamos las calles, espérate tú. Y que empiece, no, voy a asfaltar la calle, la Castellana, voy a negociar con un pequeño empresario. Y luego la calle no sé qué, con otro pequeño empresario. Y tal y cual. Eso es un lío de narices. Lo fácil es llegar a acuerdo con un pool y decir. Yo creo que tienen que cambiar todo, la forma de actuar. Y entonces yo creo que, evidentemente, sí que hay posiciones que son de derechas y sí que hay posiciones. Como hay gente que es sindical, no. ¿Y hay mimbres para eso, Nino? ¿Hay mimbres para eso en Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que hay mimbres para eso. Lo que pasa es que yo creo que debería. Digo, mimbres, organizaciones, movimientos. Hay mucho movimiento de base, gente que se mueve en los barrios. Más que hablar de dónde están los puntos negros, me parece más interesante. Yo estoy sorprendido. Si estamos. El 15M ha sido una cantera de ciudadanos formados, inquietos, preocupados por lo que les rodea, impresionante. Una parte de ellos ahora forman parte de la estructura que se está construyendo en estos momentos de Podemos. Y luego yo creo que hay toda una cultura de participación, de control de cómo se hacen las cosas,
Bueno, yo no sé, pero en Podemos yo creo que es consciente de la responsabilidad que tiene, es consciente de los escenarios políticos que se avecinan y va a ser muy cuidadoso de entrada. No va a haber ninguna candidatura de Podemos en ningún ayuntamiento, eso es un acuerdo y tal. Vamos a participar en candidaturas de Unidad Popular allá sí, donde Paco, sea posible, perdona, pero además mira, el candidato, el que se presente en cualquier candidatura de estas, os aseguro que se le va a mirar hasta el grupo sanguíneo, porque claro, no podemos jugarnos. No, lo que está preguntando es si luego va a saber funcionar. No, primero eso, pero también me gustaría que fuese realista. Quiero decir, la Comunidad de Madrid no es la Comunidad Andaluza. Ni es Extremadura, donde el PP se ha tambaleado o donde ha perdido tradicionalmente Andalucía. Madrid, junto con la Comunidad de Valencia, ha sido un gran bastión del PP. Quiero decir, explicadme por qué la crisis empezó en el 2008, en el 2010 hubo elecciones y el PP revalidó una mayoría absoluta. Y en plena crisis de los trajes y no sé qué, no tanto. Y ya había aparecido el 15M, quiero decir que en eso... En Madrid hay 156 alcaldes. Parece que lo único que hace falta es certificar que gana Podemos una alternativa progresista. Cuidado, esta es una sociedad que ha tenido una enfermedad muy grave, que es todo el tema este de la corrupción, un régimen, unos partidos y unas instituciones que ya no se respondían, era como un traje que se quedaba estrecho. Y bueno, y a ese enfermo se le han ido aplicando diferentes tratamientos. Me parece que no funciona ya ninguno. Electoralmente, como ha pasado a los griegos. Los griegos les han dado... Y hasta que ha llegado la gente a la conclusión de que hay que cambiar de médico. Yo sé que no es fácil, ¿no? Que no es... Yo creo que el PP aquí tiene muchos votantes todavía. Muchos. La derecha tiene un suelo... más cercano sí. al 30% que al 20% que le dan a eso encuestas. A eso me refiero, que sabéis la cantidad de gente, no sé si estáis sobrevalorando el espíritu del 15M, esos cuadros, el papel del desencanto, etcétera, etcétera. Oye, también Madrid desde entonces ha sido un escenario hasta de una marea blanca que ha paralizado parte de las intenciones privatizadoras, de una marea verde muy potente. Es decir, que Madrid ha sido también el escenario hasta las guerras. Hay gente que se hace rica, claro, no mucho, cuídate en las crisis. Pero de todas formas, yo creo que a partir de ahora los que se presenten, yo creo que no se puede pecar de sectarismo. Está bien que el Partido Socialista se recupere y que sepa que como ha actuado hasta ahora no se puede funcionar más. Que Izquierda Unida haga lo mismo. Y no hace falta que se pongan de rodillas ni vayan a venir a Celi. Pues sencillamente que actúen de forma distinta. Porque el problema de la democracia es que te la tienes que creer. Sí. No es un vehículo. Sí, mira, yo, es la forma de yo, actuar. Yo me gustaría poner un ejemplo. Es decir, la reforma esta del sistema, quien lo tenía fácil para hacerlo era la derecha. Teóricamente, estamos hablando teóricamente. Sí, ¿por qué? Desde dentro. ¿Por qué? Porque como dice, tiene una masa de votantes tranquila, es decir, que le van a votar, se metan lo que meta, y podía haber hecho los cambios en plan reformista podía haber hecho esos cambios. Pero el capitalismo ha llegado a un nivel de abuso tan alto que no le permite ya ni siquiera a la derecha, ni siquiera, y a la izquierda ya veremos, ni una concesión respecto a unas reformas que pudiesen por lo menos sobre el papel y de cara a los ciudadanos avanzar, etcétera, es decir, lo que se hizo en la transición con el franquismo, ¿no? Que bueno, el capitalismo participó en ese cambio y permitió ciertas concesiones para poder eso. Pero yo quiero poneros un ejemplo para que veáis que el PP tiene las manos atadas. Y por lo tanto, incluso muchos votantes del PP que vean claro que hay que cambiar el sistema, porque lo hay gente del PP y gente burguesa que dice, bueno, esto es un sistema que no puede funcionar porque yo tampoco puedo vivir, en ese sentido, es el tema de lo de la hepatitis C. El ejemplo que más claro ve, y yo cuando hablo con gente de derechas, y el tema de la crisis de la sanidad, que también los médicos, gente de derecha, han tenido que reaccionar frente al PP, es que tú ya no puedes negociar con una farmacéutica. Es decir, ya ni siquiera la farmacéutica te permite negociar.
No, tiene. Entonces, el poder económico que tiene. Yo tengo este medicamento. Empresa farmacéutica. Sí, una, no, o sea, no con la chica de la farmacia. No, y entonces las posibilidades de reforma de la derecha son cada día más pequeñas. Que es lo que le pasó también a Zapatero y con el PSOE. Y algo que no puede hacer ni el PP ni el PSOE. Tiene que romper. Ni siquiera Izquierda Unida, ¿creéis? ¿Y cómo? Que lo van a hacer los ciudadanos. Pues tiene que mojarse mucho. Claro. Pero ahí me gustaría que hubiese mucha participación y que tuviese una fuerza, perdón, un segundo, Podemos. Ojalá también subiese Izquierda Unida y Equo, los verdes. Yo quiero una izquierda plural, donde no haya un solo Dios ni un solo foco, donde haya que hablar con todo el mundo dentro de un sistema. El problema es cómo hablan ellos con los grandes empresarios y con las grandes farmacéuticas. Eso hay que construirlo, Paco. Claro. Es decir, cuando Paco vaya a hablar con la farmacéutica y le diga, oye, tú la hepatitis C no me lo puedes cobrar. No lo vas a creer, pero no sé si llegará a la puerta. Encargado de ser del departamento. Este discurso me vas a permitir, este discurso. Yo estaría asustado si fuera Paco. Cada vez que hay un problema. Fundador de SOE. Nos iremos y nos sentaremos con ellos, claro. Por ejemplo, con los constructores, nos sentaremos con ellos y le diremos que lo primero es el derecho a la vivienda. Bueno, está bien porque hay que sentarse con todo el mundo, hasta con Bono, que se han sentado. Pero podemos llegar hasta aquí. O ni siquiera. Y de ahí no puedes parar. En este sistema, fundamentalmente, Estado, nosotros eso no es buenísimo. Somos conscientes de que estamos en un proceso de cambio. Nosotros formamos parte de ese proceso de cambio, pero es un impulso. Pero nosotros en otros cuatro vienen, poder... No. Es un impulso de la sociedad española. Una corriente de fondo de la sociedad española que apunta a un cambio. Y que Podemos la ha dado objetivo político. Esa que Arriola todavía ni se ha enterado, ¿no? Y esto pues llegará como todas estas, como las olas del mar, llegará un momento en que se paren, incluso pues pueden retanquear. Y ahí al que pillen. Ahora, cuando esa corriente de cambio se pare, yo me daría por contento si que hubiera dos cosas aquí. Más. Que hubiera democracia, cosa que ahora no existe, y que hubiera mayor igualdad. La desigualdad que tenemos en España y en buena parte del conjunto, bueno, por no hablar del mundo, ¿no? Es insoportable. Es mayor, mucho mayor que la que teníamos hace 10 años. Yo, con que eso se haya dado y eso lo apliquemos a cualquier institución en donde estemos, que sean instituciones más democráticas, más transparentes, que trabajen en favor de reducir los desequilibrios sociales, yo creo que ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. ¿Pero quién le enseñó a Pablo Iglesias el botelé? Claro, el camarada. Yo para empezar no veo ni cambio ni en los medios de comunicación. Fíjate tú que hay medios de comunicación en la red, mira que hay cantidad. Bueno, pues yo sigo viendo una información plana, plana. Ese movimiento de fondo que dice Paco, que a mí me apetecería que empezara un poquito a moverse y a convertirse en ese tsunami que... Hombre, pues, por ejemplo, ¿no? El medio de comunicación Podemos tendría que apoyar, efectivamente, como dicen que lo van a hacer, no digo que no lo van a hacer, a los medios públicos, ¿no? Es decir, a los medios de comunicación públicos, que es... ¿Sin acabar con los privados? No, yo no quiero acabar con nadie, es decir, el privado tiene que vivir... Vivir como el tendero, como el frutero, como el lechero. ¿Tú estás, por ejemplo, de acuerdo en que... una cosa que es de todos, que es el espectro radioeléctrico, existen dos posibilidades: que se subaste como hasta ahora al mejor postor, o que se reparta de una manera equilibrada, señores, para los privados, para los públicos y para los medios sin ánimo de lucro. Me parece muy bien. Y comunitarios. Me parece muy bien, colega. Eso es lo que estamos proponiendo. Y libertad, Dios, claro, libertad hasta para equivocarse. Eso es la democracia. Que no haya nadie que te la dicte y que te corte la mano. Con uno no, otro. Y que luego medios de comunicación no los controlen políticos, claro. Pues fijaos, está claro. Empezando con un tema Tania Sánchez. Que es en los papeles. Algo irrelevante. ¿Qué tiene que ver Tania con todo lo que estamos hablando? Al final he conseguido, para ser el primer programa, he conseguido lo que quería, que era trasladar esto a las preocupaciones reales. Y se ha acabado probablemente con la principal, que es la que ha comentado Paco, el grado sangrante de desigualdad de esta sociedad. Esto hay que cambiarlo. Y creo que es un deber ciudadano de todos ponernos a mejorar esta cuestión.
con esto terminamos. Gracias por vuestra participación. El siglo de Aigo. Y Aupaletti. Los oyes en Génova. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos.